Hola, muy buenas a todos. Hoy les enseñaré lo básico de Unity 5 para poder crear sus propios videojuegos. Este video está hecho para aquellas personas que nunca han utilizado Unity, por ejemplo el 3D. Nunca han programado nada. Este es un video para hacer planas. Ok, es la pantalla principal de Unity 5. En la descripción les dejaré un link para que puedan descargarlo, para los que no lo tengan. Es una versión gratuita. Ok, ya que tenemos el apartado para poner nuestra cuenta, aquí está para abrir un proyecto que lo tengamos en una USB o en algún otro disco duro. Aquí en esta parte tenemos el apartado para poner un nuevo proyecto. Y aquí tenemos nuestros proyectos que tenemos. Aquí yo tengo un proyecto. Vamos a dar en New, nuevo proyecto. Vamos a esperar a que cargue un poco. Y ok, aquí tenemos el apartado para ponerle, para asignarle más bien un nombre a nuestro proyecto. Ok, vamos a ponerle nosotros proyecto de prueba. Ok, y aquí tenemos el apartado para escoger el donde se aguardará todo el proceso y los assets. Los assets son aquellos cosas que hace que nuestro juego funcione. Para que funcione. Aquí vamos a escoger donde queremos que se aguarde. Yo lo tengo por defecto, que aquí está en el escritorio. Aquí está ahora mi proyecto. Ok, y aquí vamos a poner nuestra. Aquí abajo tenemos un apartado para poner nuestra organización. Esto de organización quiere decir que es como una empresa. Si no la queremos poner, pues bueno, pongamos ya. No importa eso. Aquí tenemos para poner anuncios en nuestro videojuego. No poner anuncios. Si nos damos cuenta, cuando lo desactivamos, se quita eso de las empresas. Lo voy a dejar desactivado. Y aquí tenemos el apartado para si queremos hacer un videojuego en 3D o un videojuego en 2D. Yo lo voy a dar en 3D porque es mucho mejor, y pues los juegos 2D es como tipo Mario Bros. Ok, vamos a darle añadir assets, paquetes de assets. Aquí tenemos todos los paquetes de assets, los que les venía diciendo yo, que son los que hacen que nuestro videojuego funcione. Depende de cuántos paquetes carguemos, más se va a tardar en cargar nuestro videojuego. Pero pues siempre es mejor cargar todo. Ahorita vamos a cargar los skybox, que son los cielos, las cámaras, los caracteres. Los 2D no lo voy a cargar porque no va a ser un juego de 2D. Este cross-platform input es para crear un juego para Android, iOS o cualquiera así, para diferentes plataformas. Ahorita pues va a ser un videojuego para Windows y o Mac. Los efectos no los vamos a cargar. Vamos a cargar, ¿qué más? Las partículas no. Un vehículo vamos a cargar, las utilidades y la carpeta, si vas a cargar esas. Ok, no, eso no, porque no se va a hacer para un tutorial distinto. Y aquí okay, vamos a cargar lo básico, que son los que vamos a poner. Y vamos a darle en DOM, que en español sería hecho. Y una vez que escogido todo esto, sale create project. Para que no se haga más largo el video, ¿cuánto llevamos? Llevamos 4 minutos con 27. Vamos a pausar el video y ahorita regresamos en lo que carga el proyecto. Depende de lo que, de la velocidad, o más bien qué tan buena sea tu ordenador, va a tardar más o va a tardar menos. Vamos a ponerle pausa al video. Ok, como vemos, ya ha cargado el Unity. Nos ha cargado esta escena. Y como vemos, por defecto nos carga así. Aquí tenemos, esto es
carpetas. Aquí es el hiperachi. El hiperachi, que es la jerarquía de cómo tenemos toda nuestra escena, nuestro videojuego. Aquí ven, aquí como vemos, yo no le hemos puesto nombre a la escena. Aquí está, bueno, ese es el apartado de la escena. Aquí tenemos el apartado de cómo se ve nuestro videojuego. Esto lo podemos, esos, como se puede decir, ventanas, las podemos acomodar de diferentes formas. Me gusta acomodar aquí también. Y para que pueda ver cómo voy acomodando la escena y al mismo tiempo veo cómo va quedando el juego. Aquí vemos el animator, ese es para hacer las animaciones. La mecánica. Aquí tenemos la consola. La consola es aquella donde nos marcan los servidores que tenemos en algún script o en el videojuego. Nos marca el que tenemos. Qué punto exacto te estamos mal. Y es algo, un punto a favor de Unity que me gusta, porque podemos encontrar diferentes programas de programación, como este del Dev C++, que también tiene una consola, pero no te marca exactamente que te equivocaste. Aquí tenemos para hacer las animaciones. Y ese es el inspector. El inspector hace lo siguiente: hace que puedas cambiar los atributos del objeto que seleccionemos. Si vamos a seleccionar la main cámara, podemos seleccionar la perspectiva, así más o menos, y podemos ver que esto se hace más grande. Tenemos una perspectiva más ancha, cuando tuviéramos ojos más grandes. Esto es para el inspector, hace que modifiques cómo es una cosa. Aquí vienen los tags, que ya más adelante lo veremos en algunos tutoriales que haré. El navigation, por dónde puede ir algún objeto, caminar. Este es el lighting. El lighting, este yo lo acomodé aquí, pero en sí ese sería, viene por defecto con Unity en Windows. Y aquí está el lighting. Ese lighting es para seleccionar algún cielo. Aquí podemos ver que dice default skybox. Como vemos, este es el default. Y yo he cargado los assets, este que está aquí, Dynight Skybox. Y como vemos, hay varios. Yo por ejemplo cargaré este que está aquí, la paso aquí y no me gusta. Bueno, vamos a poner este de noche. Ok, no carga muy bien. No, ahorita modificamos eso. Ok, ya lo cargó bien. Como vemos, este Skybox es de noche. Está muy bueno ese Skybox. Ese lo conseguí en la tienda de assets que se encuentra aquí, Asset Store. Y si no la tienen ahí, pueden irse a Windows y aquí buscar Asset Store. Creo que no se encuentra aquí, sino simplemente googleando pueden encontrar este Skybox para. Googlean Skybox para Unity 5 y le salen muchísimos. Ok, algo principal que debemos hacer para poder hacer nuestro propio videojuego es irse a GameObject o objeto de juego y irse a 3D Object y terreno. Ese es para crear un terreno básico para nuestro videojuego. En el Unity 3D nada, simplemente teníamos que era el aquí en estas pestañas
nunca teníamos una partida que ya tiren y simplemente nada más lo llevábamos ahí y lo modificábamos. Pero ahora en el Unity 5 ha movido todo, todo lo ha movido. Ok, ya nos ha hecho un aquí en terreno. Y ok, esto lo podemos modificar, este terreno que está aquí, con la rueda del botón. Lo movemos, hacemos zoom o modificamos el turno prácticamente. Ok, aquí en el ese de configuración podemos encontrar aquí en el inspector. Vemos que aquí entre lane width y length es lo ancho y lo pequeño, bueno, más bien lo grande o lo pequeño que es. Esto sirve para modificar el terreno, obviamente. O sea, aquí le damos, podemos modificar que aquí sea de 200 por 200 y sería más pequeño. Y por lo tanto, y al ser más pequeño, tendríamos más veces una mejor resolución. Pero también podríamos hacerlo mucho más grande, por ejemplo, como 1000 por 1000. Y está muchísimo más grande. Hasta que también. Ahí está. Vemos que nuestro terreno se hace mucho más grande. Vamos a dejarlo en 200 para que cuando tengamos el play no se lague. Ok. Aquí en esta parte de aquí. Ok. Vamos a aquí. En este apartado de aquí. Bueno, en el pincelito, si nos damos cuenta, nuestro terreno no tiene color. Podemos verlo que es como tipo café, gris, algo así. Aquí podemos cogerle una textura a nuestro terreno. Vamos a darle Edit Textures y añadir textura. Cuando le damos ahí, aparece esto. Vamos a darle añadir la textura. Y yo tengo aquí, creo, algunas. No cargué las texturas, al parecer. Y vamos a buscar cualquier textura. Nosotros podemos escoger este. Podemos escoger este de aquí. No las cargué. Pero podemos escoger ahorita este que está aquí. Se añaden añadir. Y pues como vemos, se añaden las texturas. Si ustedes cargan, si sí cargan todos los assets, sí, cargan las texturas. Pero pues a mí se me olvidó cargar el de las texturas. Ok, en este apartado de aquí podemos ver que podemos hacer unas montañitas. Seleccionando este círculo de aquí, y aquí vamos a hacer el más grande o más pequeño círculo. Lo vamos a dejar en 58. Hacer montañas, algo así. Pues eso lo podemos hacer montañas aquí así, o montañas con estos circulitos que están aquí. Pero como vemos, aparecen así como muy puntiagudas. Son muy puntiagudas las punterías que ahorita acabamos de hacer. Y si no queremos que sean así, pues simple, vamos ahí mismo donde dice Tilday. Escogemos este que es para difuminar, por así decirlo. Escogemos el nuevo pincel. Y como vemos, se va disminuyendo un poco como se ve. Ahí está. Va disminuyendo un poco la de cómo era puntiagudo. Este es para quitar la montaña o bajar un poco de nivel. Por ejemplo, esta de aquí, si se produce más ahorita aquí, la podemos hacer más pequeña. También para que podamos ya caminar en el subterráneo que ya hemos hecho previamente. Debemos de irnos a esta carpeta que está aquí, que es Standard Assets, aquí. Y
íbamos a irnos a Caracas. Una vez en la carpeta de caracteres, que como vamos a ver, ya que no hemos dado clic, nos aparecen tres carpetas más. Dice First Person, Lawyer Bar y First Person. Tercera persona es una pelota. Y es un personaje en primera persona. Es decir, que no veremos a nadie. Sería solamente una cápsula. Y después veremos cómo hacer un personaje en tercera persona. Pero ahorita mientras vamos a coger el first person. El unit es el cuidado. Vamos a ponerle ya quedó. Para que eres first person controller. Y aquí como vamos a saber más carpetas. Aquí están los audios que hace y los clips que utilizamos. Vamos a darle en prefabs. Y nada más simplemente lo usamos así que dice First Person Controller. Lo ponemos en cualquier parte del mapa. Y vamos a quitarlo. Y como vemos, nos ha aparecido el First Person. No creo que sea otro lugar, otra cosa. Que ya quedó esto, simplemente lo puse mal. Voy a poner esto aquí y voy a quitar esta nueva cámara. Vamos a quitarla y este fixo cuando lo vamos a jalar hacia acá y un poco hacia acá. Como vemos, aquí ya nos ha quedado. Aquí podemos modificar la velocidad a la que va, el salto que da y la gravedad que hace. Pero okay. Aquí vemos que aquí tenemos al menos un personaje que viene siendo simplemente una cápsula. Casi siempre nuestro personaje depende un poco así, a la mitad. Así. Muchas veces cuando empezamos a utilizar el unit nos aparece así. Y vamos a probar. Pero si lo dejamos así, así nada, simplemente lo llevamos a la escena. Vamos a ver lo que pasa y no es nada bueno. Vamos a esperar un poco. Vamos a ver cuánto llevamos de grabación. Llevamos 18 minutos, ya es mucho. Ya me he tardado demasiado en matar. Aquí vamos a poner pues una tupeta. Ok, como vemos, ya nos ha cargado con simplemente como cualquier videojuego con las flechas. Flechas caminamos. También puede ser con la W, con la A para irse a la izquierda, la S para hacia atrás, y más arriba que las flechas. Viene también el espacio para brincar. Y no escuchan ustedes no pueden escucharme, no se escuchan ustedes, pero el personaje hace sonidos al caminar. Ok.
también si ponemos, si dejamos una W y al mismo tiempo shift izquierdo, podemos notar que el personaje camina más rápido. Y pues esto es algo muy básico. Esto, aquí podemos ver que nuestro personaje se mueve libremente. Y pues eso es todo. Esto es todo por el video de hoy. Suscríbanse. Subiré videos seguidamente, seguido, demasiado, muy, muy seguido. Encontrarán videos de también de Maya. No sé si aquí ya está. Encontrarán videos también de Maya, de Dev. Y también estaremos programando con uno de Velop. Haremos diversos scripts para disparos. También podemos hacer scripts para algún enemigo. Podemos hacer algunos. Y pues nada, suscríbanse y eso sería todo ya por el día de hoy.